Hola, buenas noches. Gusto de saludarlos a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Houston Late Show. Soy Rodrigo Gandaría y estoy a cargo esta noche de presentar grandes invitados, interesantes personas que van a estar contándonos sus vidas, sus proyectos, las ideas que ellos están empujando. Pero quien me acompaña siempre en estas noches de tertulia, como dice nuestra presentación, es mi amigo personal, el gran educador, líder latino de la ciudad de Baytown, don Agustín Loredo. ¿Cómo está, Agustín? Buenas tardes. Muy bien, Rodrigo. Aquí pasando ya, quiero pedirle un poquito de disculpas a la gente. La semana pasada tuve un inconveniente, pero ya estoy de regreso. Aquí sufriendo un poquito el calor, pues ya sabes que el estado ha mandado recomendaciones, ERCOT, que no bajemos el aire, pues que lo mantengamos al 78 grados, y la verdad que está un poquito caliente el veranito. Bueno, sí, es cierto, don Agustín. Estoy tratando de buscar dónde aparezco. Me llamaron por teléfono y se me desconfiguró aquí un poquito. Invitemos a nuestro primer participante, ¿le parece? Me parece muy bien, Rodrigo, gracias. Preséntelo usted mismo. Sí, claro que sí. Tenemos hoy el gran placer de estar, que está con nosotros el señor Juan Parras, es el líder del grupo de Medio Ambiente Texas Barrios, y está aquí con nosotros una persona que en verdad ha hecho mucha historia, no nomás al nivel de Houston, pero a nivel internacional, y tenemos el honor de que está aquí con nosotros hoy. Ahí está, don Juan. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Gracias por estar con nosotros. Y muchísimas gracias por la invitación. No, encantado. Gracias por acompañarnos a esta hora de la noche. Tenemos hartas cosas que queremos que usted nos comente. ¿Seguro? Y nos comparta. Seguro que sí. Perfecto. Primero, usted es el fundador y director de una organización llamada Texas Barrios. ¿En qué consiste esta organización y cuál es el objetivo, la misión que cumple? Pues claro que primero les quiero avisar que esta organización la empezamos entre tres individuos, yo y mi esposa Ana y mi hijo Lucas, le llaman Brian. Empezamos, la lucha era con una escuela que iban a hacer en el barrio, en el oeste del barrio, que ahora se llama César Chávez. ¿Ya? Empezamos a luchar contra esa escuela y era nomás un iniciativo de nosotros, de los tres que nos habíamos fijado que donde querían hacer la escuela estaba muy peligroso y había mucha contaminación. ¿Qué tipo de contaminación era la que le estaba afectando a esa escuela? No, en ese área, en toda esa área, hay muchos estudios que indican que hay 12 contaminantes, y de esos 12, 7 son químicos que causan cáncer. Esos estudios existen. ¿Y esos químicos están en el aire, en el agua? Están en el aire. Estos químicos es un estudio del aire. Algo tan interesante, porque la verdad de que me pongo a pensar aquí en Baytown, en mi barrio donde vivo yo, estamos está enfrente, salgo a mi patio y veo a Exxon. Y a la vez yo fui a mi primaria y a mi preparatoria, Robert E. Lee, y lo mismo está al piso de Exxon, y es muy similar a lo que vemos con escuelas como Chavez High School, y lo mismo podríamos decir hasta de Milby, que son escuelas y primarias y secundarias donde muchos de los niños que están en esas áreas son afectados por este tipo de contaminación. ¿No es eso cierto, Juan? Sí, es la escuela Miopi está muy cerca a la escuela César Chávez. Sí, una de las cosas que a mí me pareció muy interesante de lo que ustedes como organización han despertado en nuestra comunidad es el tipo de trabajo que ustedes han ayudado a la comunidad. Y una de las cosas que, aunque yo por muchos, toda mi vida he ido a Houston, hemos ido mucho al East End, pero la verdad es que uno de los barrios que más me ha asombrado el tipo de acercamiento a este tipo
de contaminación es Manchester. Una vez fui en una de las personas que trabaja con ustedes me llevó en un tour pequeño de Manchester y me enseñó qué tan cerca estaban los tanques de las casas donde vive la gente, y son áreas donde son gente de bajos recursos. Eso es el tipo de trabajo que yo creo que ustedes hacen muy bien en trabajar. ¿Qué es lo que ustedes hacen para este tipo de gente que vive en estas situaciones? Pues, para empezar, los educamos, porque hay muchas gentes que entienden que están respirando, you know, químicos tóxicos, pero no cree que les afecta. Y no nomás eso, no saben cuántos químicos están respirando que les afecta, y también no tienen suficiente maneras de salirse de ese barrio. So, siempre viven allí y se aguantan con toda la contaminación, se quejan con los oficiales, pero los oficiales les dicen, pues you know, no es culpa de nosotros que tú vives ahí o que ustedes viven ahí. Más o menos se quitan de la obligación de limpiar el aire por la comunidad, y culpan a los residentes que viven ahí, que pues si no te gusta, salte de aquí, o si no te gusta, búscate otro lugar. Claro. Pero eso no es el intento de las luchas por el medio ambiente, porque por eso hay reglas en Estados Unidos que dicen que estos contaminantes no se deben de permitir en barrios que son bajos de sueldo y que no tienen mucha educación. Y luego la mayoría son barrios de negros o de latinos que no tienen recursos para pelear contra la compañía. Y todo eso, pues claro, nos culpan a nosotros y a nadie más, porque dicen estas compañías van a seguir existiendo, o las refinadoras. Y si no te gusta, pues salte de aquí o vete a otro barrio. So, es ¿cuál muy es el... perdón. Continúe, don Juan. Síguele. ¿Cuál es el quizás? Me acuerdo que hace unos como 3 años hubo el desastre del medio ambiente que pasó en Deer Park. No me recuerdo el nombre de la compañía, pero ¿cuál es quizás el químico que más afecta, no nomás las áreas como Manchester o como Baytown, pero qué es el químico que más afecta la salud de la gente en esta área de Houston? Pues dos químicos, el benzene y el butadiene, son químicos que como gasolines que hacen en las refinadoras. Y eso, pues como te dije, hay 7 químicos que causan problemas con la salud y causan cáncer. Y todos esos 7 químicos, los que viven cerca a las refinadoras, todos los días respiramos esos químicos. Uh-huh. Y luego el EPA, que es la organización nacional que debe de checar en el medio ambiente. No hace mucho por nosotros en este área, que le dicen área número 6. Y luego el estado, el TCEQ, la Comisión del Medio Ambiente del Estado, ellos también, en vez de hacer algo y enforzar las leyes, más o menos lo que hacen es dejan a las compañías que hagan, como dicen, lo que les dé la gana. Yo creo que una de los recursos que ustedes le han ayudado mucho a la comunidad es entrenarlos a qué hacer durante estos tipos de desastres. Me acuerdo que una vez fui a un taller donde platicaron de Shelter in Place, y fue un entrenamiento muy informativo, porque muchas veces uno no sabe, pero uno de los problemas que existe dentro de nuestra comunidad es que muchas de estas compañías no hacen por una justicia sobre el lenguaje, porque hay muchas de estas corporaciones y compañías que no tienen gente que traduce la información a la gente latina. ¿Qué podemos hacer para que estas compañías tengan más conciencia, para que todo el mundo nos informemos? Esa no es una obligación que tienen que hacer, que interpretar, pero ahora pronto Texas y Sierra Club le pusieron una demanda al estado que tienen que traducir, no nomás presentar cuando va uno a las juntas públicas, ¿verdad? Que tiene que tener ahí intérpretes para que entiendan todos,
Y luego también cuando producen su material en inglés, que también eso tiene que estar translated, traducido en el lenguaje de la comunidad que le afecta. Eso está ahorita en punto en eso, porque van a estar obligados ya, muy pronto van a estar obligados a traducir todo esto en el lenguaje de la comunidad, sea español, sea de China, sea de Vietnam o algo. Eso ya va a pasar. Don Juan, dígame. Perdón, una consulta. ¿Cuáles son las actividades que realiza Texas Barrios? ¿Las qué? Actividades, las funciones, los actos que realiza para lograr los objetivos que está buscando. Pues, para lograr lo que estamos buscando es que tienes que conocer primeramente quién está responsable por todo esto, ¿verdad? Y claro que hay oficiales en el estado que ellos controlan lo que pasa en el estado de Texas, y luego hay oficiales que controlan lo que pasa nacionalmente, las reglas que ellos implementan a que los estados tengan que obligar a pasar esas leyes. So hay muchas agencias que uno tiene que empezar a conocer para luchar por el medio ambiente, por la salud de la gente, y no nomás eso, no nomás es el estado y la nación. Tenemos que también pelear contra las mismas personas que elegimos aquí en estos barrios, sino en nuestra autoridad. Sí. Uh-huh. Mira, mucha gente cree que no puede ir a hablar con su city councilman porque ellos no tienen que ver nada con esto, pero a lo contrario, los city councilmen, los representantes del condado y los representantes del estado y los representantes nacionalmente, todos pueden hacer algo por las comunidades. Por eso los elegimos, ¿verdad? Para que hagan algo por nuestro barrio, ¿no? Uh-huh. No nomás digan, pues no puedo hacer eso porque eso no está en mi comunidad o eso no me pertenece a mí. Cuando ellos dicen eso es que es muy difícil involucrarse en lo que queremos nosotros, porque no, todo esto no está fácil. Ahí está mostrando imágenes de la página web y hay un apartado de servicio que dice Toxic Tour. ¿En qué consiste aquello, don Juan? Cuando hacemos Toxic Tours, los empezamos porque es una cosa platicar de como ahorita estamos platicando, ¿verdad? Y es otra cosa que uno mismo mire y experiencie lo que está pasando en barrios de minorías, principalmente varias minorías, y por eso empezamos los Toxic Tours. Hay unos Toxic Tours que nomás los llevamos a una comunidad, y hay otros que los llevamos hasta Baytown, y luego de Baytown regresamos a Houston, porque el Houston Ship Channel, lo que dicen, el canal de Houston, está muy largo, y la distancia de Houston a Galveston es como 52 millas, y en esas dos 52 millas hay muchas refinadoras, muchas petroleras que sueltan químicos al aire, y queremos que las gentes que miren lo que está pasando. Sí. Como dice en la misma Biblia, ¿verdad? Mirando es creyendo. ¿Cómo es posible que un grupo o de cuánta gente puede organizarse para tomar un Toxic Tour, don Juan? Pues hemos ido en tres voces, y uno de esos que cargan 55 personas, pero creo que es más informativo y más personalmente cuando tenemos grupos de 5 a 10 o 15 personas, porque entonces podemos discutir, podemos hablar de lo que están mirando y contestar preguntas y todo. Pero ya si tienes mucha gente y no, la audiencia está muy grande y en veces no tienes los resultados que esperas cuando vas en un Toxic Tour, porque están concentrando en otras cosas o no están poniendo atención. So, yo recomiendo que si quieren un Toxic Tour, que sean de lo mínimo 10 a 15 personas. Don Juan, dale, Agustín. No, le quería comentar, don Juan, entonces, por ejemplo, una persona que le interese, una de las cosas que hemos descubierto, especialmente en los últimos años con los desastres del medio ambiente que han pasado, es de que no hay tanto medidor de esos químicos como benzene.
en las áreas donde creo que aquí en Baytown no hay uno que sea de, dicen las compañías que tienen, pero entonces es una cosa que yo creo es un problema porque hay muchas escuelas, no nomás en Baytown, pero como usted dice en Deer Park, Pasadena, donde afecta eso. ¿Por qué no hay tantos medidores en las comunidades para medir esos químicos? Pues mira, según el estado, tenemos demasiado medidores. Y si tenemos muchos, debemos de tener esa información, ¿verdad? Pero si sabemos qué están admitiendo al aire con estos medidores, lo que falta es que entonces tienen que hacer algo, ¿verdad? Ellos tienen mucha información, pero no hacen... No la entregan. Información, ¿eh? No entregan la información en forma clara. Sí, la información está ahí de todos los contaminantes que estamos respirando y tienen las medidas y todo, pero no hacen nada para controlar eso, para que tengan efectivo uh-huh. en las comunidades. Claro. Oiga, don Juan, ahí en la página web aparecía publicada una carta que le dirigió Teja Farrios al presidente Biden. ¿En qué consiste esta carta y qué es lo que le estaban pidiendo, qué es lo que comunicaban al presidente? ¿Estás hablando de ahora del comité? De la carta que estaba publicada al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris en la página web. Está en inglés y en español. Lo que queremos es que el presidente y la vicepresidente que le pongan presión a esta región, es región número 6, Region 6, a que implementen las leyes del medio ambiente, a que uh-huh. aseguren que las gentes, los niños y los barrios que están cerca de estas refinadoras, que se limpie el aire para poder vivir bien. Hay estudios, mira, que dice que si vives 2 millas de distancia del Houston Ship Channel, los niños les puede pegar leucemia. No. 56% de leucemia si vives 2 millas del Houston Ship Channel. Wow. Don Juan, y hablando eso del presidente, yo sé que el presidente previo fue una persona que se quitó del acuerdo que hubo en París hace unos años entre los países. ¿Qué es el progreso que ha pasado desde entonces con el nuevo presidente para tratar de mejorar el medio ambiente al nivel internacional? Nuestra posición como país. Pues el presidente Biden ya se reunió con el Agreement, the Paris Agreement, y ahora estamos trabajando con otros países a limpiar el aire mundialmente y en el cambio climático que le hacen. Los problemas que existen aquí son universal en todos los países, en otros le afecta más que otros, ¿verdad? Pero todo el mundo está afectado y es algo que la juventud de hoy creo que están entendiendo ellos, que el futuro depende en qué vamos a hacer para mejorar el ambiente. Si no, no van a tener ellos el futuro, que va a ser un desastre. Pero usted fue nominado por la Casa Blanca como asesor del Consejo de Justicia Ambiental de la Casa Blanca. ¿Qué significa esa nominación y cuéntenos cómo la recibió? Pues la recibimos todos los que nos invitaron a estar en este comité de sorpresa, porque no había que hacer una aplicación o queremos saber si estás interesado, ¿verdad? Las 26 personas que están en este comité fue totalmente una sorpresa. Y también entre nosotros mismos hemos discutido pues por qué nos escogieron. Pero cuando platicamos con todos los que conozco y los que ha conocido, es porque ellos han estado luchando por el medio ambiente en su comunidad sin que nadie les diga. Este trabajo lo empezamos a hacer por proteger la comunidad de nosotros, donde nosotros mismos vivimos. Eso era algo, como dicen, selfish, right? Pero le afecta a todos. Más peleas, más te animas a pelear, porque es una injusticia que le dicen con las minorías o las minorías comunidades. Quería comentarle, hay gente que
dice que esto del problema del medio ambiente es algo exagerado por los medios, pero una cosa que a mí me pareció muy, muy fuerte al directo fue que vi un documental por medio de una de las presentaciones que ustedes hicieron sobre unas pelotitas de plástico. Y estando un día yo en la POR, vi que había de esas pelotitas de plástico en el agua, en Sylvan Beach. Entonces, si una persona que le interesa esto, ¿cómo podría involucrarse para ser parte de este cambio? Pues hay muchas maneras, en primer lugar, y esto de plástico, ahora ya casi todas las noches miramos unas nuevas de el plástico en los mares, en los ríos, ¿verdad? Y en el ocean. Y está afectando, pues, hasta los pescados, ¿verdad? Todo lo que vive abajo de las aguas. Y es muy grave porque el plástico lo hacen y no se desaparece. Casi es por vida y vida y vida, no se le acaba la vida, ¿verdad? Uh-huh. Y contaminamos y pues los pescados, you know, ellos ahora están comiendo plástico y luego nosotros consumamos pescados. So hay mucho peligro en estos pellets, que dicen paletas, ¿verdad? De que aparecen unas bolitas de blanco, como que son perlas, ¿verdad? Pero no son. Es peligroso, el plástico es muy peligroso y ahorita sabemos todos que es algo que nos tenemos que deshacer de eso y a cambiar, hacer algo en vez de plástico. ¿Cómo se puede acercar la gente a Texas Barrios para ser parte de lo que ustedes hacen? Pues nos pueden hablar y luego también estamos en el domicilio aquí es 900 North Wayside, estamos en el segundo barrio. Y el número, si quieren hablar, me pueden hablar a mí, a Juan Parras, 281-581-713-513-7799. ¿No se ha llamado últimamente usted a su teléfono? ¿Mando? ¿No se ha llamado usted comúnmente a su teléfono? ¿Por eso se le olvidó? No, es que quería decirlo en inglés y en español al mismo tiempo. Ok. No, le quiero comentar, don Juan, que aquí están varias gentes viéndolo y por ejemplo, aquí está nuestra amiga Segundi, que dice saludos desde Amazonlandia, en Cali del Sur, le manda saludos. También Ana Reyes Castro, buenas noches desde Maipú. Maylur Tubia, que saludos y cariños. Juan Loredo, saludos. Sergio Iberra, saludos. Y Go Texas, dice también nuestra amiga Di. Lo que quiero decir es que usted y su organización ha afectado mucha gente en una forma muy positiva. Me imagino que las presiones contra ustedes también son varias. ¿Usted se ha encontrado en situaciones donde ha tenido que platicar o conversar con gente de otros países? Sí, y eso es bueno, cuando te invitan a otros países. Sí. Hemos estado en conferencias en Pérez, en Cochabamba, en Bolivia, en México, en Canadá, porque, como te digo, esto es algo internacional, cambio climático. Y hay muchas otras personas, como nosotros mismos y otras organizaciones, que ellos están luchando para proteger más o menos el mundo, ¿verdad? Que siga el mundo manteniendo lo que mantiene. Y si no le ponemos atención mundialmente, entonces no vamos a cumplir, porque no es un país contra otro país. Todos estamos involucrados en este problema del medio ambiente. Y hemos tenido la oportunidad de conocer otros países que se juntan casi cada 3 años o 2 años en un país en el mundo. El siguiente programa que sigue se me da que va a ser en Sweden, donde se van a juntar todos los que quieran de todo el mundo. Van a ir a Sweden en diciembre y ahí discuten y te informas de lo que está haciendo otros países en el mundo y los problemas que ellos tienen peleando y luchando por lo mismo que nosotros hacemos aquí. En ese sentido, su experiencia es que estamos muy lejos de esos países más
con una visión más progresista en cuanto a cuidar el medio ambiente? ¿Estamos muy lejos de ello en cuanto a política de nuestro país? Sí estamos muy lejos, porque somos una nación que produce más contaminación y más, pues, el plástico, ¿verdad?, que es internacional. Y otros países, pues, como tan, no quiero decir que es más pobres, pero todavía no tienen el progreso que tenemos aquí para producir muchos contaminantes. Pero ellos están sintiendo lo que nosotros estamos contaminando en esos países. Y por eso se junta todo el mundo, como dicen, a discutir qué vamos a hacer, qué va a hacer Estados Unidos, qué va a hacer Canadá, qué va a hacer África, qué va a hacer. Y conoces muchas gentes que están peleando por lo mismo en diferentes lugares en este mundo. Uh-huh. Súper interesante. Don Agustín. Sí, no, me parece algo que en verdad es que a veces uno se involucra mucho en su mundo, y me cae tan mal ver que alguien aviente un pedazo, un vaso de McDonald's o de Whataburger del cuando van manejando en su coche. Pero luego lo que a veces no pensamos es que hay estas, mis hijos le dicen las factorías de nubes, toda la cantidad de contaminaciones que están aventando al aire. Mi hijo, uno de mis hijos sale en las mañanas y dice, hace así, el benzano, se huele todo el benzín, dice. Pero a veces no nomás es la conciencia de uno de no tener aventando la basura, sino también pedirle a estas compañías que sean más responsables en lo que ellos avientan al medio ambiente. Pero eso, quizá eso pasa porque es más caro. Hay un proceso de contaminación que no quieren asumir, y ahí es donde necesitamos las políticas que vengan desde lo más arriba, desde que la Casa Blanca ingrese a que este gobierno empiece a respetar los tratados relacionados con la contaminación y disminuir la contaminación, entendiendo que hay que hacer un sacrificio económico para poder tener un ambiente más sano. Aquí quiero decir que también la señora Ana Parras dice que pueden contactar a Texas a texascoms@gmail.com. Es Texas, Texas coms, coms, @gmail.com, para también esa información sobre esto. Don Juan, le vamos a agradecer que haya querido acompañarnos. Ojalá que este espacio sirva para que más gente se acerque a formar parte de la organización que usted dirige, y que tenga más poder y lograr mejores resultados en la defensa de nuestro medio ambiente. No, gracias por su tiempo, y ojalá que sí la gente se anime, porque si no se animan, entonces sufren las consecuencias de lo que está pasando, ¿verdad? Y aquí estamos para ayudar y servir en lo que podamos. Gracias. Gracias a usted, Juan. Gracias, Juan. Vamos a un pequeño corte, ya volvemos a Houston Late Show. Muchas gracias. Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio o ofrece algún servicio, y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor llámeme. Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámeme. En Gandarex tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene. Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. ¿Has
Azteca Taco House sigue ofreciendo la mejor comida mexicana y el mejor servicio. Tenemos los más sabrosos tacos de la ciudad, variados platillos tradicionales mexicanos, aguas frescas, café de olla para su desayuno y mucho más. Estamos ubicados en calle Hopper, a unas cuadras de la Interestatal 69. Ven a disfrutar el mejor sabor de Azteca Taco House. Ya puedes disfrutar el sabor y aroma de las deliciosas donas de West Mount Donuts. Todos los días salen fresquitas y crujientes directo a su paladar. Venga a conocer la inmensa variedad de sabores que tenemos para usted. Además puede encontrar el delicioso y auténtico café de olla, extra large jumbo colaches, sabrosos croissants y mucho más. De las 6 de la mañana a la 1 de la tarde. En el 1429 West Mount Houston Road, Houston, Texas 77088. Haga su orden por teléfono al 346-773-5380. West Mount Donuts. Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio o ofrece algún servicio y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor llámeme. Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámeme. En Gandarex
tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene. Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. Hemos vuelto de nuestro corte comercial. Vamos a seguir con nuestro programa. Tenemos otro interesante invitado. Agustín, ¿qué te pareció conversar con don Juan? Oh, siempre es un placer platicar con don Juan Parra. Es una persona excelente que da de todo corazón todo su trabajo. Lo que él hace es algo, él y su equipo, es algo que nos ayuda a todos. Yo a veces me pongo a ver a mis hijos y veo a mis alumnos y veo los niños y me pongo a pensar que cómo es posible que estamos en la situación en la que estamos en este planeta. Queremos que todos, nadie sufra, y hemos, como quiera, seguimos haciendo cosas no muy positivas para el planeta. Inclusive aquí una de nuestras personas que nos está viendo, Jessica Hernández, dice que podemos algún día platicar sobre las opciones más saludables que la gasolina, como los, me digo que los carros eléctricos, las alternativas para la energía. Y es cosa que, por lo que, algo muy importante que dijo don Juan, que habló que la economía, porque últimamente estás variando con super compañías como Exxon, como Shell, los desastres que ellos hacen, claro. Yo le agradezco mucho a don Juan todo lo que hace por el medio, por nuestra gente. Agustín, ahí está nuestro correo por si la gente nos quiere escribir algún comentario, alguna sugerencia, si quieren saber de algún invitado o alguna información que se entregó que no se publicó en pantalla, nos pueden escribir a houstonlateshow@hotmail.com, que está ahí abajo, así el lenguaje, y pueden inscribirnos y hacernos la consulta que encuentran necesario. Si además usted es una empresa privada y quiere apoyar este programa, porque le parece que el contenido, que lo que estamos presentando, es importante, por favor, llámeme al 713-517-7290 para que podamos hacerle publicidad y pueda apoyar este programa. Y alguien que nos ha apoyado desde el primer día, necesito mencionarlo, son los autos Surcars and Trucks. Ahí usted puede encontrar su automóvil soñado. Yo encontré el mío, un Altima muy lindo que me conseguí gracias a don Alejandro Céspedes. Tienen de todo lo que usted necesita: camionetas, diésel, Suburban, autos, con el mejor precio y facilidades para pagar. Ellos están en el 8817 de la Airline Drive, Suite F29, Houston, Texas 77037. Llame a don Alejandro Céspedes, ahí a esos teléfonos, y puede conseguir con Surcars and Trucks el auto que usted necesita. Y otra cosa que necesito también mencionar es que las flores más bellas las encuentra aquí en Black Orchid Florist. Arreglos florales para cualquier ocasión: bodas, valentines, 15, engagement, funerales, graduaciones, simplemente para decirle a ese alguien especial cuánto lo quiere. Están ubicados en el 1516 de West Francis Street, en la ciudad de Baytown. Llame a los teléfonos que están en pantalla o vaya a su página web blackorchidbaytown.com. Y el último auspiciador, el próximo semana tenemos un nuevo auspiciador, don Agustín. Eso está bastante bueno. Y aquí, hoy día comí unos taquitos de Azteca Taco House. Ofrece simplemente los mejores tacos de Houston. Grandes, sabrosos, con tortillas hechas a mano. Además, puede encontrar gran variedad de platillos mexicanos exquisitos. Café de olla, aguas frescas tomamos hoy día y mucho más. Los encuentro en el 3801 de Hopper Road, Suite B, Houston, Texas 77093. El mejor sabor de México está en Azteca Taco House. Ya hemos vuelto. Estamos listos para nuestro siguiente invitado. ¿Usted lo conoce, don Agustín?
Pues ahorita lo estoy conociendo y no estoy esperando para ver cómo nos va esta charla con nuestra... La verdad, ¿qué? A ver, ¿qué yo onda? Lo conocí, sí, ahí ya se está escuchando. La verdad, yo lo conocí hace algunos años en estas actividades culturales y me impactó su talento porque lo vi arriba en el escenario. Y además, muy buena onda, tuvo la cordialidad de invitarme a participar en un evento que él estuvo organizando y también lo pasé genial. Y siempre soy un admirador y agradecido de que esté con nosotros don Enrique Infante. Enrique, buenas noches, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas noches, Rodrigo, buenas noches a toda la gente que nos ve en Chile, aquí en Houston y Balneario. Y en su patria, y en su patria también. Muchísimas gracias, del mismo modo usted, caballero. Bienvenido a tierras peruanas. Siempre. Eso es. Enrique, gracias por estar con nosotros. Y vamos a repasar un poquito de lo que es tu carrera, quizás también de tu vida, lo que se sabe, lo que no se sabe, tus proyectos, las siguientes presentaciones. Y también, si se da la posibilidad y usted tiene una guitarra por ahí, también podemos mostrar algo de lo que usted hace. Todo es posible, todo es posible. Todo es posible. ¿Cuántos años llevas en Houston, Enrique? En Houston voy a cumplir 8 años ya. 2013 llegué, me parece. ¿Y por qué decidiste emigrar a esta ciudad, a este país? Mi ex esposa y yo vinimos acá porque el papá vivía aquí y queríamos estar cerca del papá y la familia, ¿no? Y además porque ya estábamos un poquito cansados de la nieve. ¿Nieve en Perú? ¿Dónde no, vivías tú antes? Vivíamos en Columbus, Ohio, recuerda. Ya. No, vivíamos, yo pensé que había llegado hace 8 años a este país. No, ya tengo casi 23 años aquí en Estados Unidos. ¿Qué te hizo emigrar de tu país? Llegué con una invitación para participar en un torneo de artes marciales, de taekwondo, un Open de taekwondo en Las Vegas. Estuve, no sé si sabías o de repente por ahí está en la biografía, pero yo me dediqué muchos años a las artes marciales y en el año 90 y... ¿qué año sería? 94 estuve en la preselección nacional del Perú de taekwondo, pero yo ya enseñaba. Y bueno, y tuve la oportunidad de enseñar en varias universidades, en varias escuelas de taekwondo, y luego llegué con una invitación aquí. Me hice cinturón negro en el 98, y bueno, entonces mi carrera como marcialista ha sido siempre en paralelo con la música. También hice teatro y otras cositas más, pero digamos, el taekwondo sí lo hice por muchos años, ¿no? Lo dejé de hacer hace un par de años atrás, dejé de enseñar, pero voy a volver este año, finales de agosto, septiembre, con las clases, voy a empezar nuevamente. Sí. Qué contraste, ¿verdad? Porque, pues, por varias cosas. Número uno, porque el taekwondo y la música son, bueno, ambos son cosas que se dedican mucho tiempo y práctica, pero luego venirte del frío de Columbus, Ohio, venirte aquí al calorcito de Houston. Qué contraste, ¿no? Sí, bueno, yo me crié los primeros años en Lima, y Lima es una ciudad más bien gris, y el verano sí se escucha, sí, perdón, el verano sí se siente un poco fuerte, y estamos cerca al mar, pero estábamos acostumbrados al mar, yo estaba acostumbrado al mar, porque quién no, ¿no? Entonces de ahí salí a Nueva York estuve un par de semanas. Hay un contraste grande. Claro, la única cosa en la que se parecía en Lima a Nueva York es en la cantidad de gente, ¿no? 10 millones de habitantes, duerme muy tarde, una super ciudad, ¿no? Y luego Columbus, Ohio, y ahí estuve hasta el 2010, hasta el 2013. Y siempre dije, me quiero mudar, quiero salir, quiero irme a Florida, quiero irme a Los Ángeles, no sabía. Visitaba muchos lugares, pero no había la oportunidad de mudarme. Así un día dijimos, fuera, tenemos que salirnos aquí. Y así fue, ¿no? Y no me arrepiento. Houston me ha dado muchísimas oportunidades en la música, también en las artes marciales. He conocido muchísima gente. Me dedico ya finalmente de manera full time a la música.
Y bueno, prácticamente todo lo demás lo dejé. Trabajé también 10 años en bibliotecas. Dejé todos esos trabajos normales, comunes, de oficina, de 8 a 5, de 9 a 6, qué sé yo, para dedicarme a la música, tener mis horarios más flexibles. Y bueno, es otra la historia. Se trabaja el doble o el triple, pero uno depende de sus horarios. Uno, digamos, es muy flexible con eso, ¿no? Puedo levantarme dependiendo qué, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que haya a la hora que quiero, acostarme a la hora que quiero, puedo manejar mis tiempos con los toques. Bueno, esto es otra historia, ¿no? Es otra vida, prácticamente otra vida. Pero sí, oye, sí, un contraste con relación a Colombo. En Colombo también solamente son 3 meses de nieve, no es mucho, ¿no? Igual el verano es fuerte allá, 80, 90 grados. La humedad es parecida a la de Houston igual. El contraste sería más con Lima, que es costa, pero nunca llueve en Lima, por ejemplo. El primer trueno, el primer relámpago que escuché en Colombo me asustó, pensé que era un coche bomba, porque yo crecí en la época del terrorismo. Entonces me salí todo asustado, dije, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Cuántos muertos? No, una locura. ¿De verdad que no truena ahí en Lima? No, en Lima no. Muy poco. O sea, cuando sucede, la gente se vuelve loca. Señales de Dios, el apocalipsis. No, muy poca. Dos veces en toda mi vida. Yo no he experimentado nunca esto, o sea, eso, me lo han contado mi mamá, mis hermanos. Creo que hace poco hubo truenos, hace unos meses, pero el anterior fue hace muchos años y yo no recuerdo haber experimentado nunca algo así en Lima. Ahora, en el Perú sí nieva, en la montaña, ¿no? En la sierra. Y bueno, supongo que en Chile también, ¿no? Así es, sí. Pero en cuanto a tu carrera musical, ¿desde cuándo que estás componiendo, haciendo poesía, haciendo música? La poesía es otro de mis gustos, ¿sí? De mis cosas que bueno, he tratado de cultivar al máximo. ¿Desde cuándo estoy en la música, me preguntabas? Ajá. Yo empecé tocando las cucharas, porque las cucharas esas de la cocina son un instrumento también, se toca, claro, mucho en el África. Y como yo estoy en Lima, la música afroperuana utiliza las cucharas. Y luego el cajón peruano. Yo tenía más o menos 9, 10 años cuando empecé a tocar el cajón y la cuchara. Y luego a los 15 años tal vez, agarré la batería por primera vez. Estuve un año tocando batería, luego empecé a tocar la guitarra acústica a los 16 años. A los 17 agarré el bajo por primera vez. Y siempre estuve entre la guitarra y el bajo, ya no volví a la batería. Más que en algunas ocasiones, y ya empecé a escribir canciones y a escribir poesía y cuentos, y durante muchos años lo he hecho, pero no tuve la oportunidad de publicar nunca nada, y este año voy a publicar, estoy celebrando mis 30 años de carrera artística, entonces este año voy a publicar mi primer poemario, y sale un disco más, mi cuarto disco, ¿Y por qué cuatro? ¿Por qué en 30 años solamente 4 discos? Se preguntarán ustedes. Porque básicamente yo no tocaba mi música cuando tocaba en otras bandas. Era el percusionista o era el guitarrista o el corista, qué sé yo, de muchas bandas en las que toqué. Y al llegar a Estados Unidos yo empecé a los 19 años mi carrera profesionalmente, tocando la guitarra. Y bueno, entonces empecé a escribir canciones o empecé a tomar forma, a darle más forma, a arreglar mis canciones, ya estando en Estados Unidos, y dije, ya que hago tocando para otros, quiero tocar mi propia música. Y en el 2003 saqué, desempolvé los cuadernos, las cosas, y empecé a hacer nuevas canciones, y me di cuenta que el talento no lo había perdido, y lo único que necesitaba es practicarlo, ¿no? Y así fue que convoqué a los músicos en ese entonces, hace más de casi 17 años. ¿Vale? Ahí armaste una banda que se llama Deja Vu. Correcto, Deja Vu Latin Fusion Rhythms nació en el 2003-2004 en Columbus, Ohio. Y de ahí para adelante ya la banda pues tiene 17 años, ¿no? Yo lo escuché, suena espectacular. Gracias, usted también, caballero, lo he escuchado a usted, tiene muy bonita voz, toca muy bien la guitarra y maneja muy bien esos pedales. Para los que no saben, Rodrigo es un tremendo artista, sino que nunca habla de eso, no sé por qué. No, tengo la... el sueño de aprender de las personas que entrevisto, por eso entrevisto gente que admiro.
Y mira, yo quiero que escuchemos un poquito de un temita que tú tienes, se llama El detalle que faltaba. Vamos a escuchar un pedacito para que la gente se haga una idea de lo que tú haces. Vamos a escucharlo y mientras lo escuchemos, nosotros no nos vamos a escuchar, ¿ya? Vamos a escuchar directamente la música. Ahí va, El detalle que faltaba con Enrique Infante. Cantando con el corazón, yo he puesto música en tus fiestas, haciéndote bailar hasta un son. Rock and roll, la gente salta en los conciertos al ritmo de la canción. No me llegan las regalías. Eso era, don Enrique, ese tema, el detalle que faltaba. Correcto. Ahí es parte de la función que tú estás proponiendo, instrumento, esto es un estilo más pop. Sí, es un estilo más pop, eso fue lo que intenté, esa canción pertenece al tercer disco que saqué en el 2017, la intención era justamente... irme un poquito más hacia lo comercial. Hasta ese entonces solamente había hecho fusión de ritmos afroperuanos y un poco andinos, como el pop, el rock. Luego ya me fui hacia lo más caribeño, lo cubano, lo puertorriqueño, lo venezolano, incluso música colombiana, un poquito más con los ritmos del pop, el funk, el reggae, igual, ¿no? Siempre combinándolo con el pop y el rock. Y luego el tercer disco, procuré que las canciones entre sí fueran más comerciales, sin salirme, sin fusionar tanto la música. Porque la fusión es un concepto muy difícil, muchas bandas lo hacen, y a veces hay que saber bien qué ingredientes poner dentro de esa fusión, porque a veces queda un poquito forzada la fusión. Exacto. Y a veces no todos escuchan la fusión, ¿no? Prefieren llamarle pop, rock, qué sé yo, como le llaman, ¿no? Y entonces en el tercer disco sí intenté eso, ¿no? Una sola canción me parece que hay en la que hay fusión, no es el detalle que faltaba, se llama Por eso tú, que sí es una especie de funk con merengue, muy, muy loco, yeah. rock con merengue, pero rock así como, un rock, no sé, medio punk podría decirse, pero las otras canciones tienen más armonía, más melodías, arreglos más tirados hacia el pop comercial, hay un par de baladas, hay un pop bossa nova también que le escribí a mi hija. Bueno, y este disco que viene es más personal, pero sí recoge un poquito más los ritmos latinoamericanos. Entonces, como que estoy regresando un poco a mis raíces, ¿no? Con claro, la música. Como que evolucionaste y estás en la vuelta. Sí. Y mi intención es sacar 10 discos, 11, 15, qué sé yo, hasta el día que me vaya a esta tierra, pero vamos, voy por el cuarto y creo que tengo para rato. Así es. ¿Agustín? No, creo que es una muy interesante el tipo de acoplación musical, eso de tener esos diferentes tipos de ritmos y traerlos juntos, es algo bien interesante porque creo que es una perspectiva muy original de nuestra cultura latina, que tenemos todas estas influencias y creo que lo hemos visto con muchos grupos de rock, que quizás en este país no se considerarían lo que es un rock tradicional, pero creo que es lo que hace rica nuestra cultura, es eso. ¿Cómo ha sido cómo lo ha recibido la gente al escuchar este tipo de fusiones con el rock? Bien, fíjate que
que si nos damos cuenta y analizamos un poquito la música de artistas conocidos, de renombre, como por decir Juanes, Maná, ellos también hacen fusiones, ellos también utilizan ritmos que de pronto tienen cierta base en ciertos ritmos. En el caso de Juanes, por ejemplo, no recuerdo bien la música con la que él empezó. Bueno, él empezó haciendo metal, eso sí, con una banda llamada Equimosis, pero luego desarrolló un estilo un poco diferente utilizando esas mismas guitarras que utilizan en ese tipo de música colombiana, que no recuerdo el nombre ahora, discúlpeme. ¿Vallenato, no? No, es un tipo de música, es una especie de cumbia, pero tiene otro nombre. De la zona, no sé si él es de Medellín, creo que él es de Medellín, paisa, hasta donde yo entiendo. Bueno, en el caso de Maná también, Maná es más comercial todavía porque ha utilizado inclusive cosas de la bachata, del bolero, de la bossa nova en algunos casos, y o de la misma balada, la balada pop, los instrumentos van muy al estilo Maná, ¿no? Que en sí Maná es también una mezcla de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo empecé esto hace muchos años, cuando yo tocaba en una banda, no sé si ven en la ficha de arriba, ese afiche rojito allá, es un póster de un concierto, una gira que hicimos en Europa con una banda llamada Los Mojarras en el año 96, y ellos hacían fusión, pero de esa época yo hago fusión. Lo que ellos combinaban era la chicha, que es una especie de cumbia peruana, entre cumbia de la selva y la sierra, combinada con el rock, el hard rock o el rock and roll. Y eso fue evolucionando también a otros ritmos, en unos casos más andinos, menos andinos. Entonces eso me marcó, me influyó mucho. Yo tocaba la guitarra con ellos. Y luego al llegar a Estados Unidos, toda la cantidad de músicos con los que trabajé y la cantidad de música de otros países, ¿no? Y veo que cada vez menos la música, digamos, en estas épocas ya con el streaming y todo esto, ya la música peruana, como otras músicas de otros países, ya ha traspasado, digamos, barreras, ¿no? Se escucha en cualquier lado y hay muchos artistas peruanos que están siendo nominados o que han ganado Grammys, etc. Uh-huh. Pero hace 15 años más o menos atrás no era tanto así. Y entonces la música peruana no era esencialmente escuchada. La mayoría de gente siempre escuchaba la música de Puerto Rico, de Cuba, Brasil o Colombia. Y aunque cierta... La gente de este sector, o sea... De Estados Unidos. La parte, claro. Los latinos en Estados Unidos, por supuesto. Los latinos en Estados Unidos están absorbiendo la música de México y Centroamérica principalmente. Por lo general, sí. Pero en los últimos años ha cambiado mucho eso porque la gente ya no escucha tanta radio. Ya los DJs no imponen la música. Ahora uno hace sus playlists en Spotify, uh-huh, en Apple Music, en Amazon, en YouTube, qué sé yo. Entonces uno tiene más opciones de poder tener acceso a esos artistas o que no escuchase mucho, o los nuevos, los que van saliendo, o artistas que están en la lucha, ¿no? Porque hay de todo y para todos los gustos y todas las edades y toda clase de ritmos. Entonces, entonces, la gente, volviendo a Agustín y a la pregunta que me hizo, la gente siempre ha tomado bien mi música porque siempre yo me he presentado como un artista que nació en el Perú, un artista que tiene influencias del rock muy marcadas y también de la nueva trova cubana esencialmente y la folclórica andina, pero con una influencia muy fuerte también al llegar a Estados Unidos de otra clase de ritmos. Entonces yo empecé mis primeros 5 o 8 años de carrera con Deja Vu, solamente tocábamos música original y éramos la única banda de pop rock fusión que existía en Caudambo. Había dos bandas de Latin Jazz, 4 o 6 bandas de música regional o popular mexicana, y nosotros. Entonces la gente que quería ver rock o que quería ver otras opciones iba a vernos a nosotros. Entonces de alguna manera les metimos eso porque no había otra opción para ellos. Y esa era mi idea. Yo quedaba tocando covers, que es lo que más básicamente yo vivo de eso, tocar covers acá en Houston. Yo digo, quedaba tocando covers, quedaba tocando música de otros, si de esa manera nadie me va a conocer. Entonces yo empecé al revés. La mayoría de gente empieza tocando covers y luego se va al original. Yo empecé tocando originales y ahora estoy tocando covers. Uh-huh. Entonces, de esa manera, al comienzo de mi carrera fue muy fácil, muy fluida, porque la gente me conocía solamente tocando por mi música original. Y viajé a México y volví a Perú para varias giras. Y ahora que vivo en Houston, voy siempre para el Midwest a otras giras. Bueno, esto sin hablar de la pandemia, por supuesto que se paró todo, ¿no? Pero siempre tengo esa opción de viajar y hacer cosas porque sí, mi música sí se escucha en otros países. No de la misma manera en la que se escucha un artista que tiene el apoyo de una disquera grande, ¿no?
Por supuesto. Básicamente yo trabajo independientemente, pero me da la posibilidad de hacerlo, me da la posibilidad de poder compartir escenario con gente grande también. No sé si viste la biografía, pero he tenido la posibilidad de abrir shows a gente muy importante. Y ahora, hoy por hoy, estoy escribiendo canciones con otros autores de otros países para algunos de esos artistas con los que he trabajado o artistas internacionales que están buscando canciones. Así que la música siempre te da sorpresas y uno tiene que ir por el lado que más le gusta, más le conviene, Es como cualquier trabajo, como cualquier negocio, ¿no? Tú haces un tributo, lo habías hecho por varios años, tributo a uno de los más grandes, quizá, el más grande de la trova latinoamericana, don Silvio Rodríguez. Silvio Rodríguez. Pero ahora estás pensando hacer o proyectando otro tributo a Jarabe de Palo. Sí. Hay una banda ya. Tengo hambre, eso se nota, ¿no? Yo le puse al título del show, le puse Jarabe de Pau. Y luego me di con la sorpresa que hay una banda ya que se llama así, Jarabe de Pau. No sé si en México. Un tributo a Jarabe de Palo. Pero nada, o sea, es un tributo, sí, es un homenaje a Jarabe de Palo, a Paul Donés, que era el escritor de las canciones. Ahí está la ficha en la pantalla. Ahí está la ficha. Es el 16 de julio. Recuerdo que el 16 de julio es el cumpleaños del otro grande, Rubén Blades, que está vivo, a quien también le he hecho tributo. Yo he hecho algunos homenajes. Es curioso porque, como dije, empecé haciendo música original y de pronto empecé todo esto en Ohio. Dije, bueno, vamos a hacer covers, a ver qué, ¿no? Al séptimo, octavo año, qué sé yo, dije, voy a hacerle uno al rock argentino. Y empecé haciendo al rock argentino. Bueno, no, el primero fue a Silvio Rodríguez. En el 2006 hice el primero a Silvio Rodríguez porque yo empecé a tocar la guitarra con la música de Silvio. Las primeras canciones que yo aprendí fueron las de Sui Generis, el grupo este de pop rock folk argentino. Sí, en Nito Mestre. Correcto. Y luego canciones de Silvio Rodríguez, a la par de algunos valses y con música ya criolla peruana, ¿no? Las canciones de Silvio Rodríguez sumamente difíciles de tocar. Entonces con Silvio aprendí mucho, ¿no? Mucho, y luego Pablo y todo lo demás, ¿no? Y entonces dije, bueno, nadie escucha trova, aquí nadie. Y entonces siempre con esa visión de buscar qué opciones hay con la música, ¿no? Entonces en el ex Columbus Music Hall metí como 100 personas, 15 músicos en escena, hicimos hacer las partituras para todos los músicos y eso fue criminal. Nunca he podido hacer otro show con 15 músicos en escena desde entonces, pero hice uno de los fabulosos Skylarks aquí en Houston hace 3 años, metimos más de 150 personas y metí 11 músicos en el escenario, que es la misma cantidad de músicos de los fabulosos Skylarks. Entonces yo siempre hago tributos u homenajes una vez al año. Le hice uno a Santana también hace poco, pero solamente lo hago con artistas que yo siento que voy a hacer bien el show, no, que tengan algo de similitud con mis gustos también, ¿no? que me atrae, por ¿no? supuesto, que tú admires. Que yo admiro, ¿no? Voy a hacer una Fito Páez, por ejemplo, el próximo año, y tal vez incluso voy a volver a hacer otro a Rubén Blades. Hay por ahí dos opciones, una para hacerle uno a Juan Luis Guerra también, porque también mi tono de voz o el color de mi voz es muy similar a esos artistas. Ajá. sobre todo al de Vicentico de los Cadillacs, un poco al de Silvio, un poco bastante más al de Paul Donés, al de Jarabe de Palo. Y no lo digo yo, ¿eh? Así siempre me lo han dicho y yo digo, pues sí, pues, tienes razón. Mi voz no es la de Luis Miguel, ni no es la de Juan Gabriel, ni tampoco la de Víctor Jara, no. Mi voz es más bien nasal, es un tenor suave, liviano, un tenor liviano. Y con esa voz medio nasal, medio ronca, medio rara. Vamos a escucharte, ¿te parece? Vamos a mostrar otro pedacito de canción, se llama Amor de Dos. Lo presentaste en un evento, está grabado en vivo. Y estás con la orquesta, como 6 músicos por ahí tocando contigo. Suena, el sonido es ambiente, pero en vivo yo me acuerdo haber escuchado, suena espectacular. Vamos a escuchar Amor de Dos de Enrique Infante. Preguntarás dónde estás.
el siguiente fue contigo y con Gonzalo Andrés. Qué bien, ahí estamos, escuchando Excelente. Amor de Dos de Enrique Infante. Agustín. No, el ahorita que estabas comentando, excelente canción, Enrique, pero estabas comentando, estando en la mera mole con Fabulosos Cadillacs y luego con el programa de Jarabe de Palo. Oye, pues qué buenas opciones. ¿Dónde podemos conseguir boletos para estos eventos? Sí, hay una página, una de las tantas páginas que existen para comprar boletos, se llama Eventbrite. Ahí está el afiche, no sé si noté mucho, pero es Eventbrite, B-R-I-T-E. .com, entras y buscas Jarabe de Palo Tributo, Tributo Jarabe de Palo Houston, y vas a encontrar lo primero que te va a salir es ese afiche. Haces clic ahí, compras las entradas online y ya está. El 17 te esperamos con toda la banda. Tenemos dos españoles en la banda, porque también yo las piezas, los músicos los voy moviendo de acuerdo a los shows, ¿no? Entonces tenemos a Pelayo Parladé, es un sevillano, en el piano, los teclados. Tenemos a Jesús Pacheco, un tremendo músico español también, no sé si nació en Cádiz. Tenemos también en la banda al mexicano Roberto Pérez Rivas, tremendo guitarrista. ¿Quién más está en la banda? Carlos Ávila, venezolano. Y luego está... Todo el arco iris. Sí, en la batería Johan de Ureña, él es de República Dominicana. Luego tenemos dos invitadas, Lourdes Jiménez de Puerto Rico, Marisol Monasterio de Venezuela, yo, peruano, alguien me falta, percusión, batería, bajo, ya creo que tengo todos, sí, pero sí, hemos tocado siempre con gente muy, muy interesante, gente de Cuba, gente de Brasil, sí, tengo una cantidad impresionante de músicos, amigos, hermanos todos, hombres y mujeres que siempre han estado en la banda de una u otra manera en diferentes shows, y siempre he tenido muy buena acogida, digamos, la gente, cada vez que hago estos shows, la gente va y realmente llena el lugar. Así que no espero nada menos con Jarabe de Palo, porque nadie le ha hecho un tributo a él. Yo conocí personalmente a Pau, vino acá en dos ocasiones a Houston. Esto va a ser impresionante. Inclusive yo soy parte de un grupo de gente que gusta Jarabe de Palo en Facebook, y toda esa gente de España, sobre todo, me ayudaron a hacer el playlist de las canciones. Son 25 canciones que vamos a tocar esa noche, y va a estar genial, ¿no? Tenemos el cajón español, todo, o sea, todo lo que puedan imaginarse, todo lo que puedan imaginarse, y el rock y las buenas guitarras eléctricas que funcionaban bastante también. Jarabe de Palo es otra banda que funcionaba mucho, básicamente el blues y el rock con la música rumba, flamenca un poco en algunos casos, y un poco también a la música brasilera, sobre todo a la cubana, el son cubano era algo muy presente en la música de Pau Donés. ¿En dónde están los conciertos, Enrique? ¿Dónde...? Esto es en un bar que se llama Lazy Frog, que queda en la Highway 6, no recuerdo con qué, ahí en el afiche está la dirección, déjenme rapidito, voy a decirles dónde queda esto. Dígalo, bueno, por favor, no está en el afiche, pero está el logo de Lazy Frog. Oh, ok, es que lo que pasa es que este es el afiche que lo ponemos normalmente en el Facebook. En el Facebook. Entonces ya en el Facebook, cuando ves el calendario, ves ahí todo el... la dirección, qué sé yo. A veces cuando uno pone muchas letras a los afiches, y sí, es loco. Aquí les doy la dirección, 4329 de la Highway 6 North, Houston, Texas, 77084. 77084. Cualquier cosa, llamen por teléfono a la gente del local. Pero van a decir lo mismo. Manera, cualquier persona que quiere poner Lazy Frog, cómo llegar, y ya no hay otro negocio que se llame tiempo, así. En estos tiempos basta la foto de lo que estás anunciando, y la gente encuentra, pones el nombre y la gente encuentra rápido todo. Si te, mira, si tu esposa te encuentra, mi hermano, estás con el celular en la calle, te encuentra rapidito. Y me encuentra. Oye, saludos, dice Sergio Ibarra. Saludos. Saludos. Espérame. Aquí un abrazo de Rodrigo Fernández, un abrazo, querido Yoyo, a todos los en el panel, saludo a todos. Gracias. Susana Aguilera nos está viendo, un cariño para ella. Oscar Cardoso, del Uruguay, saludos para Rodrigo, Agustín, y éxito para Quique. Fuerte abrazo, excelente programa como siempre. Gracias, Oscar, por apoyarnos. Sí, Yoyo, es un tremendo artista. Ah, eso, mi amigo chileno que dice que soy un buen artista. Claro. Porque lleva la guitarra a los paseos del curso, por eso
Don Antonio, mi hermano querido Antonio Mazú, saludos maestro, te dice a ti, esto es para ti. Buenísimo. Jessica Hernández, dice bonita canción. Y bueno, Agustín Laredo está viendo, yo creo que... Eso, yo quisiera un saludo personal. Necesito saludar a dos personas que quiero mucho, que estuvieron de cumpleaños ayer 24. Me acordé todo el día y lo quiero hacer ahora público. Constanza Naí Vergara, una sobrinita preciosa, le mando un beso desde lejos. Y Nicolás Ollaneder, también un sobrino que quiero mucho. Son hijos de amigos que son como hermanos para mí y nacieron el mismo día. Así que les dejo ese saludo. Enrique, quisiera regalarnos algo con la guitarra. A ver, por supuesto. Adelantarnos algo de lo que va a ser el tributo a Jarabe de Palo. Un pedacito de La Flaca es la que más conoce la gente, digo. Échele. En la vida conocí mujer igual a La Flaca, Coralnero de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. Ahí te salió con el latino. La Flaca duerme de día, dicen que así el hambre engaña. Mamá de la noche sale a bailar a la tasca y bailar y bailar y tomar y tomar. Cerveza tras otra, pero esta nunca engorda. Pero esta nunca engorda. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera. Y aunque solo uno fuera. Por un beso de La Flaca daría lo que fuera. Por un beso. Aunque solo uno fuera. Excelente, excelente. Sí, wow. Va a estar bueno eso. Y eso que es tarde, normalmente estoy cansado. Pero igual es verdad, los conciertos siempre son bien tarde en la noche. Va a caer viernes, o sea, sale el trabajo, agarra su happy hour en cualquier lado o ahí mismo. Y nosotros, el local creo que lo abren desde temprano, no estoy seguro a qué hora. Pero nosotros debemos estar subiendo el escenario eso a las 10 y media. 11 en punto empezamos con fuerza. Tocamos dos sets de 11 a 11 y 50 por ahí. Tomamos un break de 15 minutos y volvemos. Para que haya, para que descansemos un poquito, para intercambiar con la gente. Uh-huh. Normalmente los shows yo los hago siempre corridos, pero en esta ocasión vamos a hacerlo así partido porque hay gente que también viene de otras ciudades. Y para que llegue a tiempo, que sea para el segundo set, no sé. Ajá, para darle a todo el mundo, ¿no? Y el segundo set termina a la 1 de la mañana. Entonces, va a ser una fiesta, sí. Te lo garantizo. Qué bien. Mira, Jessica Hernández dice bonita canción. Marilú Ortubia dice esa flaquita. Jessica Hernández dice jajaja, ja, ja, qué chido. Grande esa flaca, dice Antonio Basú. Y Jerry Schaefer, dale chin, compa. Dale Chain. Jerry es músico también. ¿Eh? ¿Cómo se llama la banda que tienen con Jerry, Agustín? Se llama, en español se llama El Otro Gato de Gargamel. The Gargamel Other Cat. Qué buena. Tenemos amigos, cuando empezamos en aquellos tiempos teníamos un poquito más de pelo. Y un grupo punk, pero sí nos gusta hacer nuestros también música original y música cover, pero es lo que te digo, y sabes de que me parece algo fascinante lo que está pasando ahorita en el grupo. Yo me acuerdo en aquellos tiempos, en los 90s, cuando era más joven, es algo que pasa aquí en Houston, que seguimos mucho la música. En aquellos tiempos no había muchos grupos de rock en español, y ahora veo que hay progreso, y inclusive muchos géneros, y creo que el tipo de música que están saliendo ahora, como estos tributos que estás logrando. Yo me acuerdo haber visto Fabulosos Cadillacs aquí en Houston
hace muchos, muchos años, y esa música era algo que no se veía aquí. Inclusive hablan de rock en español y mucha gente se queda como, hay rock en español. Sí, hay un movimiento grande. El rock nunca se ha perdido, digamos, siempre trae un poquito menos de gente, pero ahora trae mucho más de lo que traía anteriormente. Entonces, hay rockeros siempre por ahí, por todos lados. Y lo bueno es que también he visto en algunos de los shows nuestros y de otras bandas que también hacen muy buenos tributos aquí en Houston, jovencitos, muchachos de 20, 15 años, qué sé yo, que escucharon de pronto Soda Stereo o Enanitos Verdes o qué sé yo, por los mismos padres, ¿no? Y entonces eso es bonito mirar, ¿no? El rock se traspasa a las nuevas generaciones a través de los padres. Uno escucha la música de los papás y esa después se la transmite a los hijos. Sin duda, y es importante. Es importante también hablarle a las nuevas generaciones de que no porque escuchas un tipo de música determinada no puedes escuchar otra. Del mismo modo, para los músicos que recién están aprendiendo a tocar un instrumento o quieren dedicarse a la música, no se centren o se queden en un solo género. Uno se deja de evolucionar como músico cuando no se queda en un solo género. Yo empecé solamente haciendo rock y no quería hacer otra cosa que no fuera rock. Sin embargo, yo empecé a tocar canciones de Silvio Rodríguez que no tienen nada que ver con el rock. Aunque él tiene, y lo dice, mucha influencia en el rock, sobre todo el de los Beatles. Sin embargo, cuando me di cuenta que podía hacer las dos cosas y que podía salirme bien, dije, pues nada, hay que aprender un poco más. Y luego la música peruana y qué sé yo. Y luego ya mudándome acá, empecé a escuchar otra música y a escuchar y a tocar otro tipo de música, ¿no? Y ahora pues ya, sí me puedo mover cómodamente en muchísimos géneros. Uh-huh. Y eso es como lo que me da el pan de la olla, el pan y la olla, me para la olla. Si no como. Enrique, la última pregunta, ¿cómo estuvo el tema de la pandemia en tu trabajo, en la arte, en las artes? Fatal. No, yo hice mi último show, yo estaba de gira, me fui para el Perú. Y justo estaba tocando allá, le hice el show para un amigo que venía de Francia, que fundó esta banda de acá, Los Mojarras. Coincidimos, varios de Los Mojarras que vivimos fuera del país, coincidimos en el Perú. Y armamos un show allá, él hizo una gira de tres shows. Yo toqué en otras dos oportunidades y empecé a grabar un disco que se ha quedado como en stand-by. Y en medio de todo, eso fue entre enero, toqué en Cusco también, entre enero y marzo, ¿no? Ya cuando cierran las fronteras y todo, pues todo quedó en el aire. El disco que estoy haciendo acá no es el mismo disco que empecé allá, o sea que ese que está allá va a tener que esperar un año más para salir, uno o dos años más para salir, porque también es otro concepto. Eso es básicamente, ese disco básicamente es música peruana, nada más. Pero nada, sí me afectó muchísimo, tuve que venirme a Houston con un vuelo humanitario. Yo pude recién regresar el 31 de mayo del año pasado, o sea, estuve 6 meses fuera. Llegando acá no pude tocar, tampoco me dediqué a enseñar online y a tocar shows en online, porque casi todos los artistas, incluso los más famosos, hicieron uno o dos shows online y después las ventas bajaron así, casi como así. Y dije, si a ellos que son conocidos les va así, ¿qué voy a hacer yo? O sea, reuniré 70 personas en un show y después ya nada más, ¿no? Entonces eso, y lidiando con otros problemas ya personales, dije, voy a esperar hasta que la cosa funcione, ¿no? Luego, felizmente, aquí empecé a recibir unos cuantos beneficios, un par de grants que llegaron de músicos, de uniones de mood para músicos, y con eso sobreviví hasta hace poco, ¿no? Que volviste a trabajar. Después se tocaron nuevamente, ¿no? Claro. Fue fatal eso para los músicos, el ámbito artístico estaba súper deprimido. Sí, ahora ya toco sostenidamente todas las semanas, ya toco viernes, sábados, también estoy tocando en una iglesia también los domingos y a veces tengo shows privados y uno que otro show los jueves. Entonces va mejorando la cosa, estoy súper behind on my bills, but that's okay. Yo te iba a comentar de lo primero que dijiste, que tú tocabas con las cucharas. Yo toco las cucharas, el tenedor y el cuchillo y me manejo, pero bien. Mi esposa lo puede confirmar. Dice glotón a cada rato. Pero bueno. Enrique, mil gracias por darte el tiempo, por hacerte el espacio, por compartir con nosotros tu historia, tu música, tu arte.
Gracias, Rodrigo. La mejor forma de apoyar a los artistas en cualquier parte del mundo, o de apoyarme a mí en este caso, gracias por la invitación, una vez más un honor estar en el centro de dos caballeros cultos, muy importante, eso ayuda muchísimo a la cultura en general, y les agradezco mucho la oportunidad, la opción. La mejor forma de poder ayudar, digamos, un poco en mi caso, ¿no? Es escuchando mi música. Váyanse a YouTube, váyanse a Apple Music, a cualquier plataforma musical que escuchen. Hay gente que todavía escucha Pandora o Amazon Music Player. Ahí encuentran mi nombre, Enrique Infante, así como está en la pantallita, y encuentran mi música, y basta con que me sigan y que de pronto bajen una canción o le den like, que se lleva las canciones. Eso ayuda muchísimo a que nosotros podamos generar una legión de fans mayor, y por ende un poquito más, un par de pesos más en la realidad, ¿no? Que llega, te imaginan, cada año. Claro, claro que sí. Gracias, en verdad, ya, pues, Enrique, no, por compartir con nosotros. No, gracias una vez más, y hasta siempre, ¿no? Hasta una nueva oportunidad. Y los espero en Jarabe Palo el 16 de julio. Ahí estaremos, sí. Si Dios quiere. Claro que sí. No se desconecte. Jarabe de palo. Yo dije de pavo. Me traicionó el hambre de la noche. Bueno, con Agustín Loredo y con don Enrique Infante estamos despidiendo un capítulo más de Houston Late Show. El próximo capítulo será el próximo jueves. Tendremos interesantes invitados, y si Dios quiere también tendremos un nuevo auspiciador. Eso. Una empresa privada, un dentista que está apoyando lo que nosotros hacemos, que aparte de ser muy profesional en lo que hace y de extrema calidad su servicio, está apoyando la cultura latina a través de nosotros, así que se lo agradecemos desde ya. Eso, nos despedimos saludando a todos, agradeciendo a todos los que están conectados hasta ahora, los que estuvieron viendo y los que van a ver este programa. Vamos a subir mañana o pasado el programa a YouTube, corregido por los problemas técnicos que hayamos tenido, y bueno, eso, nos vemos si Dios quiere el próximo jueves. Don Agustín, buenas noches. Buenas noches. Un placer, Agustín. Gracias, Rodrigo. Nos vemos. Buenas noches, gracias. Enrique. Mucho éxito en tu carrera y en los próximos proyectos. Buenas noches. Esto fue Houston Late Show. Nos vemos. Gracias.